Bienvenidos a nuestra misión posible de cada día, cuando conectamos con esas personas que están emprendiendo, y hoy con cuatro chicas maravillosas que vamos a conocer a continuación. Van a ver cómo vamos a pasar un rato bien agradable, una repostería con mucho chocolate, deliciosa. Vamos también a tener unas pegatinas para marcar uniformes y todos estos implementos escolares, y unas cremas deliciosas que las hizo una pequeña llamada Dulce María, o mejor, hacen parte de un emprendimiento escolar que vamos a conocer en unos minutos. Así que los invito para que nos acompañen este ratico en Misión Posible. Vamos a iniciar con esa repostería en chocolate deliciosa, rica, con nuestra amiga Tatiana Acevedo. Tatiana es una administradora de negocios que llevaba mucho tiempo trabajando en una importante compañía de seguros, y ella decidió que iba a renunciar a su trabajo porque le apostaba al emprendimiento, algo que tú has hecho toda la vida, ¿cierto? Tatiana, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Soy feliz de estar acá con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, yo también feliz de encontrarme con estas cosas tan dulces y tan maravillosas, y sobre todo con el tema del emprendimiento. A veces eso se envuelve un poquito en que es difícil emprender, en que es un reto muy grande. Yo no sé tú cómo lo has vivido, sobre todo teniendo en cuenta que desde muy jovencita, ya en el colegio, la vena del emprendimiento corría por tus venas. Correcto, Sandra, así es. Siempre desde el colegio vendía dulcecitos, chocolatinas, seguimos con la universidad y lo mismo, ropa, mecato, lo que fuera. Como dijiste, empecé a trabajar en una gran compañía de seguros, pero en algún momento, y creo que varios emprendimientos surgimos en la pandemia, decidí crear unos chocolates. En Instagram sale bastante publicidad sobre moldes y chocolates, y decidí empezar a hacer esta caja, que es una caja con corazones de chocolate y paletas, y dije, no, para arrancar con ese emprendimiento hay que ponerle a eso un nombre que llame la atención, un logo con un diseño que también sea importante, y vamos a empezar. Con eso empezamos, Sandra. Y ahí entonces nació ese nombre, Secreto. Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿qué quiere decir? Buscando, pues, como entre muchas cosas, en Secreto creemos profundamente que la magia es ese toquecito secreto de cada cosa. Así es. Incluyendo el amor. Y Secreto significa eso, secreto. Cada uno de los productos que nosotros hacemos están hechos con mucho amor, el toquecito de magia, y por eso decidimos ponerle Secreto. Muy bien. Entonces, yo estaba viendo en tus redes sociales estas figuras que son de animalitos, están rellenas. Puede ser de arequipe, de crema de avellanas, hay unas de fresa. Todo esto a gusto del cliente. Es el cliente quien decide cómo quiere, o sea, qué figura quiere. Sí. Y también el relleno que va a llevar. Sí, correcto. Digamos, nosotros manejamos chocolate blanco o chocolate de leche, pues, que es el chocolate oscuro. Para las figuritas tenemos ese bulldog, un osito, y también tenemos un unicornio, y los rellenos los escoge el cliente, tanto el relleno como el tipo de chocolate, que son arequipe, crema de avellana y salsa de fresa. Hoy aquí tenemos un bulldog relleno de crema de avellana, de chocolate de leche, y un osito relleno de arequipe. Muy bien, y que no se da un capricho de esos de vez en cuando, ¿sí, sí o no? Total. En esta cajita vamos a describir qué vamos a encontrar, Tatiana. Listo, esa es una cajita, como todos los productos que traje acá son los más vendidos. Esta cajita la tenemos como una opción para cumpleaños, que contiene trufas de brownie, alfajores, chocolates rellenos y tres mini brownies. Uh-huh. Es perfecta como para un regalito que sea varias cosas y para que la persona también pueda compartirla. Muy, y en esta época de pandemia se convierte en un detalle maravilloso para recibir. Sí, correcto. Muy bien, ¿qué vemos por acá? Bueno, también en Secreto manejamos todo el tema de repostería. Tenemos tortas en diferentes tamaños, de 4, de 8 o de 12 porciones. Hoy aquí tenemos la torta de chocolate, que es súper rica, es con chocolate semiamargo, y esta, digamos, es para 4 porciones. También tenemos la torta Secreto, que es como la torta de la casa, que es deliciosa para los dulceros. Es con brownie, torta de vainilla, crema de arequipe, Snickers y más melos. Esa es de 12 porciones. Una explosión de sabores. Sí, correcto. Y esas serían 12 porciones, sí. Muy bien. Y esa que tenemos acá es de zanahoria y chocolate, es combinada. Esta sería para 8 porciones y es una opción que nosotros también tenemos. El cliente puede escoger si quiere combinar el sabor de torta, si quiere solamente un sabor. Entonces están varias opciones, por ejemplo, vainilla con chocolate,
o red velvet y zanahoria. Como el cliente lo quiera, así lo hacemos. Perfecto. Tú estás hablando en plural y supongo que es pensando en tu mamá, en Beatriz, sí, que te está colaborando mucho con esto. Sí, correcto, así es. Mi mamá siempre desde el principio me ha apoyado en todo, sobre todo en la decisión de uno salirse como de una compañía tan buena para dedicarse a un emprendimiento. Mi mamá ocupa un papel muy importante porque es la que le pone color a todo. Uh-huh. Esos chocolates son blanco y café, así sin color, pero mi mamá ya les da el toquecito que cada cliente quiera. Así como vemos acá que tiene varios colores, azul, rojo, verde. Vamos a mostrarla por aquí. Mi mamá es la encargada de darle color a todo eso, de ayudarme con el tema de armar las cajas. También me consigue clientes. Mi mamá, mejor dicho, vende también de todo. Perfecto. Yo te veo muy apasionada con lo que estás haciendo. Sí, correcto. Y te quiero preguntar, Tatiana, ¿no es muy difícil emprender en pandemia? O sea, tomar la decisión de renunciar a un trabajo estable, no es que hayas perdido tu trabajo, no. Tú decidiste renunciar para dedicarte a esto. Sí, pues es una decisión, digamos, difícil, pero que también, pues como emprendedora, lo que busco principalmente es también generar empleo, que vemos que en este momento es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué pensaba yo? Pues, digamos, ya hice la profesionalización, ya también tengo experiencia. Hay que intentar todo, pues la, como dicen, la peor diligencia es la que no se hace. Si no intentaba el emprendimiento, entonces después podría arrepentirme. Entonces, ¿qué dije? Mejor es lancémonos con el emprendimiento, si me va bien, puedo seguir llevándolo a cabo y si no, pues buscaré otro trabajo. Entonces, claro, simplemente con eso emprendí. Lo importante en la vida siempre es por lo menos intentar las cosas, arriesgarnos. Es verdad que no sabemos si va a salir bien, si no va a salir bien, pero si no lo intentamos, tampoco lo vamos a descubrir. Entonces, me gusta el mensaje que dejas hoy. Pero cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de eso, de intentar hacer las cosas. Muy bien, describimos tres tortas deliciosas. Quería preguntarte si en tus redes sociales vamos a encontrar otro tipo de sabores. Sí, bueno, como te dije, estos son como uno de los productos que más vendemos en Secreto Chocolatería, pero sabores hay más. Hay de red velvet, de zanahoria, de vainilla, de pistacho, de vainilla con arequipe en tortas y en chocolates también, pues hay como otro tipo de cajitas, no solamente estas que ven acá. Y lo que nosotros buscamos es que la gente quede contenta, pues que no nos ceñimos como algo que nosotros tenemos, pero simplemente queremos mostrar para que la gente tenga una idea. Pero si ellos quieren personalizar, nosotros pues tratamos de hacer lo mejor posible, entonces eso es lo que buscamos. Perfecto, ella es Tatiana Acevedo, una mujer maravillosa que nos visita hoy en Misión Posible, viene a traernos su secreto, es de chocolate delicioso. Quiero que recuerden las redes sociales y agradecerte por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Mis redes sociales son en Facebook y en Instagram, Secreto con GIWT-chocolatería, y en Facebook Secreto Chocolatería. Los esperamos a todos para que se antojen un poquito. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos al minuto con el experto. Saludamos a Ronald Acosta, que nos deja esta recomendación. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para hablar de emprendimiento. Hoy quiero hablarles de agronegocios. Y es que para crear modelos de negocios enfocados en el agro, mínimo tenemos que tener en cuenta tres dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social. Entonces, para cohesionar esas tres dimensiones, hoy existe el Agro 4.0. Cómo desde la tecnología podemos ser ambientalmente sostenibles, podemos ser más productivos y podríamos resumirlo en más producción con menos. Y cómo podemos mejorar las condiciones de vida de los que trabajan en el campo a través de la tecnología. Ahora, es muy importante que todo eso vaya unido a políticas públicas, y hablo aquí de los bienes públicos. Los municipios, los departamentos deberían también de tener políticas encaminadas a mejorar las vías terciarias. De los 170 mil kilómetros de vías terciarias que tenemos en el país, solo el 10% está en buen estado. Entonces es muy importante tener una infraestructura vial desarrollada para poder sacar los productos a las ciudades y poder ser más competitivos. Ahí se los dejo. Muchas gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias a nuestro especialista hoy en Misión Posible. Vamos a darle paso ahora a Ángela María Escobar. Ángela María es una mamá muy comprometida, pero además diseñadora gráfica, que ha decidido emprender con esto que vemos en la mesa. Y son unas pegatinas
que nos van a servir para marcar los implementos escolares de nuestros hijos, pueden ser los uniformes, también los cuadernos, los colores, y nos va a contar su historia, así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Ángela María? Gracias, Sandra, por la invitación a este maravilloso programa. Feliz de estar acá. Bienvenida. Muchísimas gracias. Vamos a ver, esta idea de pegatinas y todo este cuento nació gracias a una primita tuya, porque tú le marcabas las cosas cuando estabas en la universidad, y tu tía Nancy te decía, hazlo porque tienes talento para esto. Más o menos por ahí ya empieza esa inquietud en ti. Empezó pues con ella, porque digamos que yo le marcaba las cositas, porque mi tía siempre ha sido pues como muy disciplinada también como con las cosas de ella. Pero realmente pues como la idea y las ganas surgieron cuando nació Martín. Martín es mi niño, entonces digamos que ya fue como más fue un paso más allá que di cuando una motivación, empecé. Sí, yo total. Creo. Él fue la motivación de todo. Digamos que cada producto que voy sacando es pensado en él. O sea, podemos ver que los primeros productos siempre van a tener su nombre. Entonces digamos que es como el que me ha impulsado a pensar más allá. O sea, yo como mamá, ¿qué necesito? ¿Qué pueden necesitar otras mamás? Que Pegatinas con Amor pueda suplir sus necesidades. Los primeros productos y los últimos, porque este, por ejemplo, es de los más recientes. Este es de los más recientes. Y aquí tenemos a Martín Emilio. Sí, señora. Su inspiración, que enseguida vamos a hablar de este. Bueno, ¿qué tal si empezamos hablando de este, que es esta bolsita, donde dice mi ropita de recambio? Y es que, claro, en los jardines escolares están pidiendo esa ropa de recambio tan importante cuando llevamos a nuestro niño claro a la guardería. Que sí. Este producto, digamos que es como la tulita, que ahí tiene muy buen tamaño y cabe perfectamente una mudita de ropa. Uh-huh. Caben los pañales, inclusive pues los pañitos que son pensados como para esos niños que se ensucian, que están aprendiendo a comer y pues que necesitan otra ropita más extra en su guardería. Muy bien, vamos a hablar de lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, digamos que acá esta fue la reinvención de la pandemia. ¿Por qué? Porque en esta época es muy importante que los niños, aparte de que marquen sus cosas, las reconozcan. Correcto. Entonces tenemos acá, por ejemplo, personajes que a los niños les gustan, que pueden ser como más llamativos para ellos y que digamos que si es un personaje que a ellos les gusta, van a reconocer sus propios colores, porque digamos que esta época no es para prestar ni borradores, ni sacapuntas, pues como todas esas cosas que estamos acostumbrados a que si un amiguito no tiene, yo se lo presto. No, en esta época es mucho más importante identificar las cosas de los niños. Digamos entonces que aquí tenemos un kit de bioseguridad que nació con la pandemia. Ajá. Que fue la reinvención, como decías, de ese emprendimiento. ¿Qué lleva ese kit? Lo que estamos viendo aquí, ¿cierto? Sí, mira, puede ser en cangurito, que es como este que tenemos acá, que viene en tela antifluido, correa ajustable, y vienen los tres cositos, pues los tres tarritos con los líquidos para desinfección. Uh-huh. Que es el alcohol, el gel y el jabón líquido para lavarse las manitos. Y adicional, el tapabocas. También tenemos el tapabocas personalizado, que es realmente muy cómodo porque a los niños, digamos que no es tan fácil que ellos se acostumbren a un tapabocas. Entonces, digamos que el molde fue pensado también, digamos, en Martín, que se lo pudiese aguantar. O sea, él es el como que me dice, mamá, me lo aguanto. Entonces yo digo, listo, lo podemos lograr por este lado. Ajá, tienes el modelo en casa, como el se modelo dice. En casa. Muy bien, las pegatinas como tal, que son estas que vemos aquí y acá. Sí. ¿Qué es de donde parte realmente este emprendimiento? Cuando sí. Tú tuviste esa idea de hacer algo distinto, algo que fuera provechoso para estos chicos, pensaste en esas pegatinas. Cuéntame cómo viene ese pack y cómo lo podemos aplicar para marcar las cosas de nuestros hijos. Bueno, mira, yo generalmente los llamo como un kit escolar. Uh-huh. Entonces, digamos que tienen las pegatinas en 6 tamaños diferentes, que tenemos estas redonditas que son muy útiles para los recipientes de la lonchera. Muy bien. Porque todas las pegatinas son resistentes al agua. Son resistentes a algo, digamos que estas que vienen así pequeñitas son útiles para los lápices. Estas servirían entonces para marcar los lápices. Sí, mira, tenemos acá otro tamaño que son especiales para los cuadernos. Sí.
serían para los cuadernos, que se me cayeron, pero muy bien, aquí están los cuadernos. Y tenemos estos que son pegatinas térmicas para marcar la ropa, que se pegan con la plancha. Entonces, queremos marcar los delantales de nuestros hijos, la camisa, con los la zapatos, con los zapatos, las medias. Nos ayudamos con la plancha y podemos hacerlo de esta manera. Esta sería la forma de hacerlo con el calor de la plancha, pero hay otro sello que nos serviría para marcar también los uniformes. ¿Qué es este? ¿Qué es ese? Tinta especial para telas, resiste varias lavadas, pero se va destiñendo. Pues no se va a manchar la tela ni nada de eso, pero cuando se va destiñendo lo puedes volver a pegar sobre la prenda sin ningún problema. Perfecto, entonces tenemos este sello que sirve para marcar las prendas, lo estaba diciendo, se va con las lavadas se va yendo, pero bueno, tenemos la opción de volver a remarcar. Son recargables y son amigables con el medio ambiente, son ecológicos. Perfecto, y hay otro sello que es el que vemos aquí, que nos va a servir a los padres de familia y a los profesores. Cuéntanos de este. Ese es especial para revisar, entonces puede ser revisado por mis papás, revisado por mi mamá, por la persona que los cuida, si de pronto tienen una persona a cargo que esté pues como en constante, digamos como que comparta más con los niños, puede ser con el nombre de la persona. Entonces digamos que es revisado por mi mamá, por mi abuela, por mis tíos o por mis papás y se puede poner el nombre de los papás. Ahí lo estamos viendo en pantalla, muy bien. ¿Qué más tenemos en este emprendimiento? Tenemos los tags de maleta, que también son especiales para los niños que identifiquen sus maletas. Como todos son personalizados, pues obviamente puede ser con el personaje que los niños quieran. Uh-huh. Inclusive pues los kits de bioseguridad los hemos personalizado mucho en esta época con el escudo o con el nombre del colegio. Y puede tener los datos de los papás en caso de que la maleta se pierda, que ha funcionado mucho. Entonces, perfecto, digamos, si la maleta se pierde, tener un contacto para que... Ángela, ¿estás dedicada 100% a esto? 100%. ¿Contenta con lo que estás haciendo? Me apasiona muchísimo. Bueno, pues vamos a dejar aquí las redes sociales para las personas que nos ven y quieran utilizar. Me parece que esto es demasiado útil es para los útil. Padres, incluso para los profesores también, que lo que hablábamos con los sí. hijos. Redes sociales. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Pegatinas con Amor. No tengo Facebook, solamente Instagram o WhatsApp al número 310-414-9493. Estaremos felices de que con nosotros encuentren todo lo que necesitan. Qué bien. Ella es Ángela María Escobar y Martín Emilio, su hijo. Logró ser inspiración para esto, pues para adelante con tu emprendimiento. ¿Qué tal? Muchas gracias, que vaya Sandra. Todo bien. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible. Hoy un programa muy dulce, además muy enfocado con los niños y me encanta terminar a esta hora con Dulce María, terminar el programa, digo, porque no voy a terminar con ella ni mucho menos, que vale, voy a dar la bienvenida a una niña hermosa de 8 años que inspiró este emprendimiento. Ella es Dulce María Verdugo, viene acompañada por su madre, María Adelaida Rojas, y les doy la bienvenida a ambas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchísimas gracias, Sandra. Muy bien, gracias a Dios y muy felices de estar aquí en el programa. Muy bien. Ella es María Adelaida, esa mamá amorosa que tiene a su pequeña. Dulce María Verdugo Rojas. Dulce María, exactamente. Yo había dicho tu nombre y me encanta que lo repitas. Dulce, ¿cómo nace este emprendimiento, Fruticremas? Bueno, este emprendimiento nació a través de una clase de emprendimiento que la profe nos dijo, bueno, muchachos, ustedes tienen que hacer una receta que les guste. Entonces yo quise hacer unas cremas. Entonces cuando se terminó la clase yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero hacer un emprendimiento de cremas. Entonces comenzamos a hacer las cremas, comenzamos a ponerle los nombres y además nos gustan que los nombres sean diferentes, o sea, que las cremas también sean naturales. Nos uh-huh. gusta mucho que las cremas sean naturales, que sean de otros sabores que no existen.
Muy bien. Julián es tu papá y también juega un papel importante en este emprendimiento. Cuéntanos qué hace Julián. Bueno, pues mi papá, que se llama Julián, él es el mensajero. El mensajero. Él lleva las cremas a otras partes y si está ocupado, dice, ah, bueno, espérese un momentico, por favor. Él juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque él, como es mensajero, nos gusta que trabajemos en familia. Sí. Por supuesto. Hay que trabajar en familia y eso yo lo veo aquí. María Adelaida, tú me decías que María Adelaida es la que se encarga de hacer las cremas, tú eres como la creadora de la idea, tu papá es el mensajero. Y qué bueno hacer equipo, ¿sí o no? ¿Qué cremas has traído hoy para mostrarle a los televidentes de Misión Posible? Hoy he traído Frutifresa Salvaje. Frutifresa Salvaje, así se llama, es súper deliciosa. Y a todos los que nos están viendo les digo que prueben esta porque se la recomiendo. Muy bien, recomendadísima por Dulce María, muy bien. Avellanas, crema de avellanas y trozos de fresa. Tiene cremas de avellana y trozos de fresa, muy deliciosa. Muy bien. Bueno, está deliciosa. María Adelaida, ¿cuál tienes tú ahí o la que le vas a mostrar a Dulce María? Esta es de bocadillo, esta se llama Fruti Queso Guayaba y tiene bocadillo, pasas, es deliciosa, es cremosita y muy llena de queso, muy rica, se la recomiendo. Dime, Dulce, ¿qué ibas a decir? No, nada. Muy bien. Dulce, este emprendimiento, como el nombre de esta hermosa niña que tenemos hoy aquí, María Adelaida, ¿qué otros sabores vamos a encontrar en el emprendimiento de usted? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos una línea amplia de fruticremas. Uh-huh. Y tenemos, por ejemplo, las fruticremas típicas, que son la de maracuyá, coco, tenemos la de mora, está también la de galleta de chocolate, una galleta muy famosa, muy deliciosa, muy que rica. Gusta, muy rica, que gusta mucho. También tenemos la frutropical, esta es una delicia, una combinación de mora con lulo y trozos de piña para los que les gusta de pronto más el cítrico. Están también las gourmet, recomendante. Claro que sí, están las gourmet, como está esta frutifresa salvaje, el nombre se lo puso ella, porque como expresó ella anteriormente, nos gustan los nombres originales. También tenemos la línea fitness, están las baticremas, para las personas que no les gusta consumir un producto o una crema con azúcar industrial, entonces que tenga la fructosa natural, son muy ricas, vienen con maní, banano, también vienen las otras con, las preparamos pues con fresa, con almendras, son muy ricas, muy deliciosas. Es una línea fitness, estábamos hablando de una que es digamos más dulce y también sacaron una línea para mascotas, ¿es así, Dulce? Sí, señora, sacamos una línea, hacemos cremas para perros y también les digo que vamos a hacer unas para gatos en batido porque a los gatos les gusta mucho el batido. Bueno, yo quería preguntarte ahí, María Adelaida, si ustedes entonces cuidan mucho ese tema, porque claro, supongo que para los animales tiene que ser distinto, hay otros ingredientes. ¿Tienen en cuenta también eso? Claro que sí, tenemos en cuenta la preparación de las frutimascotas, porque yo siempre me documento, me gusta estar pues como explorando e investigando también, porque no se puede vender cualquier producto, y para los animales también hay que tener en cuenta como la bioseguridad, la alimentación, la dieta. Por ejemplo, preparamos unas muy deliciosas con cábano, los exnas para perros, para mascotas, con pechuga de pollo, también algunas vienen con batido de manzana, batido de fresa, porque no todas las frutas las pueden consumir los perros. El banano es muy rico con el pollo también. Y el palito de la fruticrema, pues no la trajimos, pero lo pueden encontrar en nuestro Instagram como Fruticremas. Ahí tenemos el catálogo muy amplio. Especial. Es de cábano. De cábano. Dulce María, es una invitación a las personas que nos ven en Misión Posible. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? ¿Cómo pueden hacer sus pedidos? Nuestras redes sociales son las... Nos pueden encontrar... Fruticremas, ¿a que sí? Fruticremas en Instagram. Fruticremas nos pueden encontrar en Instagram como Fruticremas. Dulce, gracias por estar aquí, por regalarnos este momento tan bonito. A la orden. Muy bien, yo quiero agradecer a Dulce María, María Adelaida por estar aquí.
por acompañarnos y sobre todo algo bien importante, María Adelaida. Sí. Creer en los hijos, creer en las ideas que ellos tienen. Yo creo que hay que potenciar eso y te felicito. Muchas Además, gracias. Dulce se emocionó mucho cuando le dijimos que iba a salir al aire, que ella iba también a hablar y a contar qué es lo que está haciendo. Gracias, muñeca. Muchas gracias. Por estar aquí. Muchas gracias. Pues también por ustedes invitarme y porque me sentí muy feliz cuando vine, porque yo dije, wow, voy a salir en televisión y además que es mi primera vez. Muchísimas gracias. A ti, hermosa. Muchísimas gracias, Dulce María, María Adelaida. Gracias a Tatiana, Ángela María por estar aquí y a todos ustedes en casa, porque este espacio lo hacemos para todos ustedes, las personas que están emprendiendo y seguimos impulsando la compra local. Recuerden siempre comprar hecho en Medellín. Un saludo para todos.